Desde el 10 de julio es obligatorio el uso de tapabocas. Mientras el estado de Guanajuato continúa con más casos de COVID confirmados, el Comité Estatal para la Seguridad en Salud, por decreto oficial, activó medidas severas de salud pública. El acuerdo CESA EO / 0207-2020 /16/7 fue unánime desde el pasado 2 de julio, que se llevó a cabo la 16ª sesión extraordinaria del CESA. En Salamanca, los ciudadanos saben de esta medida implementada. Ahí donde yo vivo, la mayor parte de señores de edad no se pone nada. Nada más cuando tenemos una iglesia y la tenemos abierta, pero todos vamos con cubrebocas. Y ahí en el jardín está el sentadero de gente, de adulta y todos, y no se cuidan, pues, no sé. Sí, hay muchos de mi edad, de 60, 70, 80 años, ahí están sentados, pero cúbrete, me vale. No creen eso. Las medidas de salud son de carácter obligatorias y son el uso obligatorio de cubrebocas o mascarillas para todas las personas que habitan o transiten en el estado de Guanajuato y se encuentra en espacios públicos abiertos y cerrados, tratándose del uso de mascarillas, preferentemente que sean lavables. Se enfatiza la importancia y las medidas y prácticas de higiene personal como cubrirse la boca al toser o estornudar con pañuelo desechable y ángulo interno del brazo. Como medida de precaución, pues es muy conveniente y es buena, pienso yo. Hay cierta parte de gente que no, pero pues ahora sí que ya es a criterio de cada quien. Además, no se debe escupir y en caso de ser necesario, utilizar un pañuelo desechable y tirarlo correctamente en la basura. Además de las ya conocidas, como el lavado de mano, uso de gel antibacterial, no tocarse la cara, ojos, nariz y boca, abstenerse de saludos que impliquen el contacto físico y mantener la sana distancia. ¿Sí sabía que acá en el mercado las personas adultas mayores pues no pueden venir por la pandemia? Pues según dicen que sí, que no podemos pues, pero ahorita ya tenemos meses, tú verás que no venimos. Con imágenes de Josué García, Erendira González, reportera, Mega Noticias.